Tiene la palabra la diputada Brenda Austin. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Espero que podamos dar vuelta a la página de esta sesión que nos hizo sentir mucha bronca, mucha indignación por momentos, y que podamos darnos y darle a las personas que nos están mirando un motivo de orgullo para nuestro país y para la región también. Celebro que estemos discutiendo finalmente la ratificación del acuerdo de Escazú. Como bien se ha dicho, es el primer acuerdo vinculante de la región y me voy a tomar algunos minutos para explicar de qué se trata. Un acuerdo que viene, como se dijo, a defender los derechos ambientales, pero en particular lo que tiene que ver con el acceso a la información ambiental, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Los tres son pilares esenciales e indispensables para fortalecer la gobernanza ambiental. De eso estamos hablando. También, como se ha dicho, uno de los objetivos centrales de Escazú es luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales. Efectivamente, América Latina ostenta el triste récord de haber sido la región del planeta donde en el año 2019 se produjeron la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas. Es indudable que merece nuestra región un acuerdo que corte esta realidad. Decía entonces que este acuerdo es una propuesta para nivelar el acceso a los derechos, que implica para algunos estados el rediseño institucional de sus leyes y para otros, como el nuestro, la necesidad de reforzar y tomarnos en serio todos los marcos normativos que ya tiene nuestro país. Miren, la historia es larga, es una historia que comienza cuanto menos allá por el año 2012, en un debate de la declaración sobre la aplicación del principio 10 en Río más 20, donde se acordó sobre y se comprometieron los países a avanzar en un acuerdo regional en la materia. Y allí se dijo que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados. Esta es de alguna manera la columna vertebral de este acuerdo tan importante que hoy Argentina está ratificando. La discusión del cuerpo normativo avanzó en 2014, Argentina integró el comité de negociación y se convirtió en un actor regional clave. Fue líder de las negociaciones y por eso nos parece tan importante que hoy demos el paso que estamos dando. Escazú se adopta en el año 2018 y se abren 2 años para la firma de los países. Argentina firmó el mismo día en que se abrió la apertura, en aquel entonces con el mandato del expresidente Macri. Al momento hay 22 países que han firmado, pero solo 9 que han ratificado. Queremos que Argentina se ponga la 10 para que estemos a un paso de que el tratado entre en vigor. Es indudable que hay un montón de aspectos que son relevantes y a algunos me voy a referir brevemente, pero creo que es también importante y en el contexto que estamos viviendo, resaltar y destacar la capacidad de ponernos de acuerdo, que los partidos y los bloques de distintos espacios políticos podamos encontrar ejes en común y así como en el Senado y como en las comisiones que dictaminamos este tema, hayamos podido por unanimidad estar contestes con la decisión de acompañar este acuerdo. Quiero también destacar algo que se ha dicho, el esfuerzo enorme de las organizaciones de la sociedad civil. Fueron protagonistas no solamente de la realización del acuerdo, sino de que Argentina esté hoy avanzando en la ratificación. Y quiero tomarme la licencia, señor presidente, de agradecerle y saludar a los guardianes y las guardianas del patrimonio natural de la provincia de Córdoba. Son pequeños entre 10 y 12 años que han estado haciendo fuerza para que escuchemos su reclamo, para que la voz de una generación que no quiere esperar a ser protagonista de un futuro incierto, sino que pide que se le reconozca el derecho a incidir hoy en los asuntos públicos. A ellos, para ellos, es también esta sesión. Una generación que pide que cuidemos la casa común, que entendamos ese mandato constitucional del artículo 41, que con tanta sabiduría se incluyó en nuestra última reforma constitucional, que nos ordena, nos mandata cuidar el ambiente para las generaciones presentes y las generaciones futuras. No hay duda, y se torna más imperioso que nunca, que
La única perspectiva posible que tenemos por delante es la del desarrollo sostenible y sustentable. Lo estamos discutiendo con muchísima intensidad mientras tratamos de avanzar en la construcción de consensos en la ley de humedales. Hablamos hoy de los incendios en Córdoba, que amenazan ecosistemas, que dañan cultivos, que ponen en riesgo la vida de las personas, de los animales, la vida en definitiva de los ecosistemas donde se desarrolla la biodiversidad. Tenemos que abrir los ojos y empezar a actuar. Es tiempo, y yo coincido con la vehemencia de algunas de las diputadas, pero que hagamos algo más que discursos. Es tiempo de que sancionemos leyes, es tiempo de que revisemos nuestros marcos normativos y que las hagamos cumplir. Para eso hay organismos de control, para eso necesitamos también fortalecer a la justicia. Ratificar Escazú es señalar una vez más el camino, porque Escazú tiene una premisa, que es abrir el juego a los asuntos que involucran el ambiente. Esto es sumar, escuchar a profesionales, a instituciones, a referentes ambientales, a ciudadanos. Entender que así como este acuerdo se construyó de abajo hacia arriba, es como que tenemos que lograr construir las decisiones de políticas públicas. Escazú tiene un método también, señor presidente, que es la democracia ambiental, un mecanismo para que podamos abordar las discusiones conflictivas, esas tantas situaciones que hemos visto a lo largo y a lo ancho de la Argentina en las últimas décadas. Necesitamos encontrar un modo de legitimar la toma de decisiones, y esto es escuchando a los protagonistas, abriendo espacio de diálogo, de intercambio, donde encontremos una voluntad recíproca de cooperación. No es unos contra otros, es entre todos entendiendo que el único modo de revertir el estado de crisis que recién bien se describía es con la articulación de los actores que componen nuestra sociedad. No me quiero extender, pero indudablemente que hay muchos aspectos para resaltar. Quiero poner el foco en dos de ellos. El primero, el acceso a la información pública, que debe ser accesible, asequible, es decir, entendible. Y quiero traer acá las palabras de Octorina Zamora, permítame que las lea. Octorina Zamora, una referente wichí de Salta, nos dijo en la Comisión de Ambiente: es necesario que la gente que ama la tierra, que ama el monte, que ama el ambiente, que pide por la vida, nos convide un poco de su conocimiento, porque si no, nosotros no podemos hablar el mismo idioma. Muchas veces cortamos las vías para frenar el robo maderero, incluso nos mandaron la infantería y nos apuntaron y nuestras denuncias parecieran que no sirven. A nosotros se nos termina el argumento cuando no tenemos las cifras sobre las hectáreas deforestadas, o sea, el conocimiento técnico. Esto es Escazú. Escazú es poner en las manos de los ciudadanos las herramientas, la información y el derecho sobre todas las cosas a que sus voces sean escuchadas. Por último, una invitación a trabajar sobre la justicia. Escazú refuerza cosas que ya tenemos en nuestro marco constitucional, el artículo 41, el artículo 43, pero nos invita a que los funcionarios públicos, los funcionarios judiciales, los administrativos, los juristas, las organizaciones sociales, los actores de la sociedad civil desarrollen instancias de formación y capacitación para realmente entender que Escazú es un cambio de paradigma para esa democracia ambiental que recién se señalaba. No tengo dudas que estamos en un momento crucial. Hemos entendido que en el mundo hay bienes globales, hemos entendido que habitamos un mundo absolutamente interdependiente y que lo que hacemos en un rincón del planeta impacta rápidamente en todo el globo. Es tiempo que entendamos que el bien más importante que tenemos que proteger es el ambiente, es nuestra casa común, y que le hagamos caso, y con esto cierro, al mandato, al compromiso constitucional, pero también a este cambio de paradigma que nos invitó la Corte días atrás en un fallo, a tener una visión ecocéntrica, no tan antropocéntrica, entender que el único modo de preservar el ambiente para las generaciones presentes y futuras es a través del desarrollo sostenible y sustentable y de este paradigma de democracia ambiental. Ojalá que hoy hagamos sentir orgullo del trabajo de esta Cámara y que la ratificación de Argentina le dé impulso a la región para que Escazú esté vigente cuanto antes. Muchas gracias. Gracias, diputada.